Hola, queridos amigos de Hola Motor, hola Electromovilidad, hola a todos los tuercas de corazón, cerrando ya nuestro capítulo de enero, último miércoles de enero. Juan Pablo Silva, va a haber un miércoles especial. Usted tenía muchas ganas de presentar el dígito de este programa. Oiga, primero, el año ya se fue así, ya pasamos enero. Pero ¿cómo no voy a querer decir que tenemos el capítulo número 69? O sea, Bravo. el número 69, todos te agarran para la tanda, así que el número es emblemático, el 69. Y Muy bueno. precisamente este va a ser un capítulo muy placentero porque tenemos novedades de peso que vamos a hoy día a comenzar a desmenuzar desde nuestra bitácora construida acá con Juan Pablo Silva, periodista. Y oye, Juan Pablo Silva, te mandaron un saludo, pero después te lo voy a dar porque es una sorpresa. Señor director, hemos estado con campeones mundiales y estuvimos casi, 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 casi. Motos Honda, un crack, le faltó poquito. A 3 minutos, Juan Pablo Silva. 3 minutos 26. 3 minutos 26 3 minutos 26. de Sam, ¿eh? De San Sandoval. Pero fue una tremenda carrera. Tremenda. O sea, fue una tremenda carrera porque ¿cómo le decía usted? Quinta fondo. En Inchspin le decían el toro Quintanilla. Pablo Quintanilla. Pablo Quintanilla hizo una tremenda carrera. Hizo lo que hablábamos en el programa pasado de lo que es el endurero, que él llegó del enduro y el motocross a esto, y era que ir a fondo siempre. Y tuvo, de hecho, un Dakar y a fondo, y a ganando, y tuvo una Sí. quiebra. Y ahora corrió con mucha cabeza, corrió con mucha templanza. Y la última, que tú podrías haber dicho, podría haber salido a salir segundo, y salió a ganar. Ahí le ganar. Le acortó 3 minutos y 30 segundos al primero. Sí. Y pucha, bueno, así son las carreras y no ganó nomás, pero salió segundo y muy bien. Yo te preguntaba antes, cuando te estabas maquillando para entrar al estudio aquí del set de Hola Motor en Vitacura 9667, José Miguel Donoso con Pablo Silva, yo te preguntaba, ¿lo va a ganar? No, yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Yo Está creo, calentito. aparte que sí, obviamente ya dijo que seguía en el equipo Honda, tiene un tremendo equipo y él dijo la carrera anterior. O sea, la etapa anterior, porque ojo, son 12 carreras, son 13 carreras en el Dakar. Él, cuando salió a la última etapa, dijo que tenía a Joan Barrera, tenía a Joan Barrera y tenía a Cornejo atrasito de él, que le iban a hacer la carrera. Entonces tienen equipo de sobra para tirar a varios a ganar, Sí. porque tienen, entonces, pero están en un buen equipo y sí, va a ganarlo, obviamente. Gas, gas, el que gana. Gas, gas. Gas Gas es una buena apuesta que hizo KTM, porque KTM compró Gas Gas. Gas Gas es una empresa antigua que la retomaron ellos, pero es una KTM del 2020 que la adaptaron y hicieron una buena ¿Fue apuesta. andado en gas, gas? Sí, la tiraron una buena apuesta porque tiraron un piloto de punta, Como Sam. como San, a correr una moto que no, supuestamente todos pensaban que iba a hacer ganar la KTM. Y fue bonita la carrera porque ganaron, Bonita. es el único Dakar que han ganado cuatro marcas: Sí, oye, Pablo Gas Quintanilla. Gas, Honda, KTM, Yamaha. Está buena la pelea, ¿eh? Los cuatro primeros eran las cuatro marcas que corren, bueno, y Está la buena otra. la pelea. Bueno, y ahí estuvimos con Pablo Quintanilla, que hizo su gran conferencia de prensa junto a los medios, no solo Tuerca, sino que también Megavisión, Televisión Nacional, Canal 13. Mucho interés por cubrir a este piloto que, bueno, se cambia. Había incógnitas sobre cómo iba a andar en la onda, y yo le pregunté precisamente. Yo una vez me lo encontré a Pablo Quintanilla en el Salón de la Moto en Milán, en el EICMA. Y yo le dije: Mira, Pablo, estas motos, qué bellezas, parecen todas perfectas. Y ahí Quintanilla, yo se lo recordaba, me dijo: Alexis, me dijo, no hay moto perfecta, todas tienen ya. Y yo me agarré de eso y le dije: Le he tirado mucha flor a la onda con que fuiste al Dakar. ¿Cuáles son sus fortalezas y qué tiene por mejorar? Sin duda. Pablo Quintanilla, dentro de las fortalezas de esta moto, destacó Juan Pablo Silva, tú que eres motociclista, lo compacta que es y lo estable que es a altas Bueno, velocidades. que lo que pasa es que las motos, todos creen que los medios mecánicos a este nivel es muy importante el medio mecánico como tal para poder llegar a esos niveles. Entonces, el vehículo, la moto, como promete tal, uno se sube una moto acá y otra acá y esta puede empezar lo mismo, pero diferente marca parecida y esta es mucho más fácil, mucho más manejable. Y eso es lo que quiso decir él. O sea, muchas veces uno se sube una moto de 150 kilos a una moto de 220 kilos
y la de 220 kilos es mucho más manejable y maniobrable, y se siente más liviana que la 150 porque está mejor compensada, tienen diferentes cosas, o tienen mejores suspensiones, hay una infinidad de cosas. Destacó el centro de gravedad. Hay una infinidad de cosas, centro de gravedad, que te ayudan. Y aparte, yo creí que te iba a decir unos buenos mecánicos, porque tiene un buen equipo de ingenieros de atrás y de mecánicos que... Destacó mucho al equipo, equipo. Si esto era, yo quería saber de su impresión de la máquina y qué estaba por mejorar. ¿Sabes lo que me, unos puntos a mejorar? El tanque trasero, me dijo. Sí, lo que pasa es que, a ver, entre los pilotos, no olvidemos que Quintanilla viene de abajo, desarrollando él su propia moto. O sea, él corrió en KTM No Factory, después corrió una carrera en Factory, después se subió a Husqvarna, en la cual desarrollaron Husqvarna, y la Husqvarna él a lo mejor lo va a meter bien. Entonces, es un piloto, no lo conozco, y tampoco me ha tocado mucho hablar con él ni nada, pero estoy lo que veo en el Dakar, en el ESPN, es un piloto que ha ido desarrollando el producto, o sea, que sabe leer el producto mecánico, llámese como tal. Entonces creo que es un buen piloto y el próximo año y este año va a correr bien el campeonato de cross country a nivel mundial, lo va a correr bien y hacer una buena arma. Y el que viene atrás, que es el Cornejo también, así que... Sí, tremendo, tremendo equipo. Honda está con el pecho inflado y precisamente queremos mandarle felicitaciones a no solo a los mecánicos, al equipo. Aquí en Chile también tiene una muy buena base y dentro de las comunicaciones y de los eventos le podemos mandar un gran abrazo al gran Rod Pino, que estuvo ahí también con nosotros junto a Pablo Quintanilla, y a la lindísima periodista Diana González, en que se sumó también al team de prensa de Pablo Quintanilla. Dice que nos va a recibir en Puerto Ara la Dianita, Juan Pablo Cero, así que usted cuando vaya por las motos, oiga, ya tiene donde llegar a Puerto Ara. No, pero oiga. Diana González Cavallini, muchas gracias por invitarnos, vamos a llegar a pegar en la pera, oiga, así oiga. Que, pero siempre llegamos con algo. Mototrail está con proyectos, así que no me nombre Puerto Ara, mire, se me ponen los pelos de ahí, ya estamos, no me nombre más. Dije, Puerto Ara. Puerto Ara, no me muestre más a Puerto Ara porque tenemos con varios proyectos ahí, ¿sí?, que están dándose vueltas. Qué bueno, ella dice que la cabañita que nos tiene a todos, que cabe Filipe, usted, la jefa, todo. Ensenada, camino Ensenada. Bonito. Bonito, ¿no es cierto? Bonito, bonito. Por ahí vivía tu amigo Schmauk antes, cerca de Río Pescado. Sí, pues, don Alejandro Schmauk. Oye, así que ya, felicitaciones Quintanilla y felicitaciones a Honda. De Honda, yo lo que le puedo decir a la gente que anda buscando motos, hay muy poco stock para variar de la Africa Twin. Me comentaban los ejecutivos que están esperando 100, que están vendidas y están llegando 50. O sea, ¿sabe qué? Si usted anda por su Africa Twin, muévase ahora ya. El stock que sí se está regularizando más a nivel de la marca Honda es por el lado de las más de más baja cilindrada, la Honda Navi, la 125, el 190, 500 está muy agotado, y la 750 me dicen lo que llega se vende. Quizás lo que yo he visto, porque es un tema que está pasando en todas las marcas, las bajas cilindradas como que se está un poco estabilizando, porque la falta de stock nuestro básicamente fue por el alza de venta nuestra. ¿Ya? No sé si me explico. Sí, sí. Y obviamente una falta de stock a nivel mundial, pero nuestra mayor deficiencia de stock fue generado porque aumentamos nuestra venta en esa línea de producto. Ya. Y la línea alta, si bien también subió, o se mantuvo, pero más bien subió, ahí sí nos tiene afectado el stock mundial, porque a nivel mundial ha crecido también, entonces eso se nos va a demorar más tiempo en poder regularizarse. Que heavy el fenómeno de la Africa Twin, ¿eh? ¿Usted hoy día tiene un stock Africa Twin usado? Tengo una. Una, ya. Bueno, ahí la gente que anda buscando esa parada aquí en Mototravel, Vitacura 9667, donde José Miguel Donoso, Mototravel, queda una Africa Twin. No la piensen mucho, porque yo el otro día pregunté por una moto, el otro día ya no estaba. ¿Eh? Lo que pasa es que esa falta de stock ha generado que hayan subido el producto usado, lo cual muchos dicen que que estamos esperando que van a bajar los precios y todo, tanto en autos como en motos. Yo lo veo difícil que bajen mucho los precios, porque el alza de los nuevos no ha sido tanto al 2019 versus el alza del dólar versus el costo de los fletes. Entonces no piensen que cuando se normalicen los stocks que van a bajar mucho, y aparte
mucha gente ha querido renovar, entonces hay autos, hoy día hay todo un remanente para atrás que vamos, yo creo hasta el 2023 vamos a tener estos precios en alza y de autos usados con sobreprecio, porque hay marcas que todavía tienen 18 meses de stock. Entonces, en algunas se va a estabilizar, en otras no, entonces ahí hay que buscarle la vuelta. Ahí estamos viviendo un nuevo capítulo de Hola Motor, el capítulo 69, cerrando enero del 2022 junto a Juan Pablo Silva. Y yo les quiero comentar, como lo vengo haciendo hace ya varios meses junto a uno de los grandes amigos de la casa y que lo tengo aquí, los Chevron Lubricantes Premium. Recuerda que Chevron y su línea de lubricantes premium entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor. Reduce las emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Chevron Lubricantes Premium. Juan Pablo Silva. Hablando de premium, de lubricantes y de vehículos diésel, y de la semana pasada hablamos de que tenemos mucha gente que nos pregunta por el DPF, por el AGR, el uso con de lubricante, hay mucha gente, porque mucha gente dice, hoy se me prendió en el tablero de la camioneta, dice DPF, reparación en curso. Y quedan en shock. Bueno, eso se está generando en una forma normal. Lo que pasa es que el DPF es un elemento mecánico, ¿ya? Que está dentro, está el escape, está la salida del escape. A la salida del escape está la válvula que estaba mostrando el señor director antes, que es la EGR. Oiga, mire cómo después se ve. Viene la entrada al DPF, que está eso que está viendo ahí. Y después viene el catalítico. El catalítico es un elemento que químicamente limpia, para hacerlo fácil, limpia los gases. Uh-huh. El DPF es un elemento que mecánicamente limpia el hollín que sale de los gases de los petroleros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se les prende la luz o les falla la AGR? Uh-huh. Porque yo siempre lo veo, los diésel, los Peugeot esos diésel que andan haciendo de Uber y andan así, los cambios los pasan cortitos y ya, porque no, que tengo que ahorrar. No está ahorrando nada, déjalo ahí, Alexis, de Philip. No están ahorrando nada porque lo que estás generando es que, como estamos viendo el recuadro, la inyección a 2000 RPM, ¿ya? Me tire todos los gases casi crudos del petróleo para afuera, con mucho hollín. La EGR no se me logra cerrar, porque la EGR es la válvula que hace, cuando vienen los gases de escape bajando por ahí, te hacen que entren nuevamente al área de combustión o la cámara de combustión y se quemen eso, se recirculen esos gases. La EGR es la válvula recirculadora de gases. Por ende, si yo voy a baja velocidad o baja RPM, porque no necesariamente velocidad, voy a baja RPM con el motor a... así en diésel, saliendo mucho humo, porque eso es lo que voy a generar al final, porque estoy haciendo una mezcla, no se está haciendo quemar 100% la mezcla, voy a empezar a tapar la AGR, porque me van a salir todos los gases carbonizados. Exacto. Y me van a tapar la DPF. Error que cometen muchos, dicen, no, saquen el DPF, si el DPF se tapa no sirve para nada. Efectivamente, si yo le saco, el vehículo me va a mejorar, pero voy a empeorar a mi mundo con el humo, ¿cierto? ¿Y cómo mejoro eso? Porque tú dices, bueno, ¿y qué hago? Primero que nada, los diésel no son para andar con bajas revoluciones, tenés que andar un poco más revolucionado. Eso no quiere decir que andes corriendo todo el día, pero tienes que sí andar con el vehículo, pegarle aceleraciones bruscas. Eso afecta al consumo, ¿no?, de combustible. Que en el diésel ya es económico, entonces... Ah, o sea, no es tema. No, o sea, es tema, para algunos obviamente siempre va a ser tema, pero tú tienes que llegar a un equilibrio para que, como dice ahí, sale ahí, la admisión, el EGR limpie lo que tiene que limpiar y no se tape, ¿ya? Y el DPF tampoco se tape. Cuando se empieza a recircular mucho, es que estoy andando muy despacio con el RPM. ¿Cómo lo reparo? Apegando aceleraciones bruscas y acelerando bruscamente y acelerando. O en carretera, ejemplo, el DPF se me va a prender. Si yo voy en carretera, le pongo la velocidad de crucero y voy a 100 en sexta o en directa en automática, va muy baja revolución el motor diésel. Va muy baja revolución. Entonces me va pasando todo el,
hollín directo al DPF, me va tapando la EGR todo el rato porque la EGR va 100% abierta porque va recirculando todo el gas. Mientras que si yo acelero, ¿qué es lo que hago? La tapo, la succión me saca toda esa cochinada, me la vuelvo a quemar de la EGR. El DPF tira para atrás con presión y me lo filtra el catalítico. Si no hago nunca eso, hasta el momento se me va a taponear y ahí voy a quedar, hasta ahí voy a quedar. Así que, ahí está. Y nuestro... para eso tiene que usar buenos aceites como Chevron. Chevron, Chevron. ¿Es caro? Pregunta. Mira, hay una, hay servicios que los limpian, que se pueden limpiar. Obviamente el DPF como tal es caro, o sea, mínimo de 500 lucas no te va a salir, por lo bajo. Hay un sistema de limpieza. ¿Cómo lo puedo limpiar? Hay aditivos para echarle a limpieza de inyectores, hacer aceleraciones, no andar en velocidad constante mucho rato, sino con, o con revoluciones más altas, y eso te va mejorando, claro, el consumo y te va mejorando. No vas a ahorrar, vas a empeorar. Ojo. Ahí está la clase maestra de nuestro ingeniero mecánico Juan Pablo Silva Lira, alias Juanito, que ya que estaba hablando de los diésel... claro, queda en pana de PF. Yo, ya que estamos hablando de los diésel, yo quiero destacar y recordarles que acá en Hola Motor los invitamos siempre a darle la bienvenida a Changán Hunter, señor director Felipe Quesada, que es la primera camioneta de Changán diseñada para perseguir lo que sueñas, con más potencia, con más torque, para arrastrar 3.500 kilos, 3,5 toneladas. Ya lo saben, descúbrela en changán.cl, respalde garantiza... Derco. Derco, señores. Muy Oiga, bien. Nos tiraron la oreja. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior, el 68, es que se me olvida el capítulo 69 después, ¿ves? No hablamos de nuestros nuevos partners que los presentó el capítulo anterior que yo no estuve, po. Ese gran empresa en la cual te vende tu auto usado. Extraordinario. Oiga, se está transformando en un hit. De verdad, felicitaciones a la gente de Autopia.cl, otra gran empresa Derco. Y yo les quiero contar que si están pensando en comprar un auto usado, vender un auto usado, Autopia.cl es la solución total. Publica y vende tu auto usado en Autopia a tu propio estilo. ¿Cómo es esto? Nuestro invitado Paul Proset lo explicó muy bien. Te lo venden, te lo compran o lo vendes tú mismo. Conoce todos los planes y beneficios increíbles en autopia.cl. Respalde y garantiza Derco. Derco, puta, estamos bien con Derco, Juan Pablo Silva. Así es. Así que bueno. Lanzamiento, febrero. Se enteró por Hola Motor. Febrero dice, no, un mes muerto. Oiga, pero llega un tremendo auto en febrero, Juan Pablo Silva. Con... Es japonés, pero lo hacen en Tailandia. Tiene como 50 años, ha vendido 21 millones de unidades. Llegó a fines de los 70 a Chile junto con el Accord. Algunos se volvieron locos, ¿se acuerda? El Honda Civic. Vicuña Hermanos, Gil Autos. Ahí vendían... Cachantuna Menard, gran corredor del Honda Civic. El Civic que corrían en Vizcacha. Oye, el Civic. Una gran tremendo. Tremendo Honda Civic, la leyenda continúa. Y en febrero vamos a estar conociendo aquí en Chile la generación número 11, la undécima generación del Honda Civic, uno de los autos más emblemáticos de la casa japonesa que fundó Don Soichiro Honda. Un niño que nació muy pobre y que gracias a perseguir sus sueños llegó donde llegó, y hoy día Honda es una de las marcas más bacanes del mundo. ¿Qué le puedo contar de este nuevo Honda Civic, Juan Pablo Silva? Llega con un motor turbo 1.5. Oiga, que estoy viendo las redes que nos están viendo. Así, turbo 1.5. Inyección directa, escúcheme bien, 180 caballos de fuerza, 177 Nm de torque. Ya le voy a dar otras características de este auto. ¿Cómo andamos con ese motor 1.5 turbo? Inyección directa, 180 caballos. Debe ser un rico auto. Piense que el Civic antiguo, el, oye, bonito, el Civic del Sol, que era 1.600, era como 155 caballos. Ya era muy rico. Ya era muy rico y este debe ser... Estoy hablando del Civic del Sol, estoy hablando del año 90. No sé, me acuerdo. Acuérdate que estoy haciendo el libro Los 120 años del automóvil en Chile y sale el Honda del Sol. Sí, bonito, bonito. Así que buena... Buena puesta de onda, bonito auto, se ve bonito, yo no lo he visto, así que ya bueno, lo vamos... Bueno, espero que nos inviten al lanzamiento, ahora en febrero, va a estar, sin duda, uno de los lanzamientos más importantes de este mes, que supuestamente no se mueve la cosa, sí se mueve, y Honda es uno de ellos. Oiga, pregúnteme por el audio del nuevo Honda Civic.
Bose debe ser, po. Tremendo, Juan Pablo Silva. Sistema de audio Bose para el nuevo Honda Civic, que dentro de sus adelantos tecnológicos, que ya estaban bastante desarrollados, ahora el gerente Luis Vecchionache nos adelantó que hay 8 nuevos sensores perimetrales. O sea, este auto es pura tecnología, como le gusta a Honda, es un poco más largo, mide 4,67 metros, 1,80 de ancho y 1,45 de alto. O sea, es un auto más o menos bajito, lo cual lo convierte también en una muy buena pieza ahí para los que les gusta la performance. O sea, dejó como de Juan ser Pablo el Silva. Civic, o sea, se acercó más al Accord. Sí, más bajito. Oiga, no está hecho en Japón, está hecho en Tailandia, pero hoy día en realidad ya no esos son detalles. Yo te diría que Honda es re poco lo que traen. Y las marcas en general japonesas es re poco, oiga, lo que fabrican en Japón y lo traen a Chile. Es un tema súper super bueno lo que acaba de decir usted. Oiga. Mucha gente ni tiene ni idea de dónde es el origen. Mucha gente, ejemplo, la marca General Motors tiene muchos autos de origen, de diferentes orígenes. Chino, brasileño, mexicano. Y nadie se cuestiona de dónde. Y en la casa norteamericana. En la casa norteamericana. Toyota tiene origen tailandés, brasilero, argentino, sudafricano, que a nosotros no nos llega, pero tiene sudafricano. Tiene americano. Entonces, la Nissan ahora empieza a llegar, la Nissan NP300 o Navara empieza a llegar de Argentina, de la fábrica que no hicieron para Mercedes, la hicieron para Nissan ahora, así que sí, da lo mismo el origen. ¿Y usted sabe cuál es el origen número uno en Chile? Chino. Chino, sí. Sí. Partieron ahí tímidamente 10%, 7%, hoy día ya olvídese. Uno de cada cuatro autos y más que se compran en Chile y se venden. Es de origen chino. Así que felicitaciones a la gente de Honda. Oiga, y yo, antes de ir a no vamos a hacer pausa hoy día en este capítulo número 69, sin pausa, como a usted le gusta, Juan Pablo Silva. Yo quiero, ya que íbamos a tener unos invitados y el COVID, estos días con tantos contagios, no, preferimos estar con Juan Pablo Silva y yo acá con nuestras mascarillas. Quiero comentarles del Changán Altsvin. Fundamentalmente porque este auto ganó el premio al mejor autovalor en la versión número 15 de los mejores que organiza MT Motores de La Tercera. El Changán Altsvin está en versiones mecánicas, también llegó ahora también la automática. Y ¿saben lo que yo les quiero contar de este auto? Que la gente que se sube, Altsvin y la ardilla, como dijo Jorge Eger, la gente que se sube al Changán Altsvin, Juan Pablo Silva lo corrió un día incluso como si fuera pelota de rally, es la sensación de comodidad que uno tiene en esos asientos de cuero y lo rico que es la caja y lo bajito que va y lo bien que uno se siente. Es un auto de un andar muy, muy rico, con un gran maletero, con un equipamiento de punta y bueno, esas fueron algunas de las razones de que lo que usted paga por el Changán Altsvin es mucho lo que obtiene de vuelta. Esa relación precio-prestaciones es lo que llevó al jurado de este premio que por versión número 15 se festejó hace poquitas semanas acá en Chile y donde obviamente nosotros como Altorque o La Motor Radio Universo a través del programa Motor Digital votamos como un jurado más. Felicitaciones. Oiga, a la gente de Changán por este Altsvin y atentos que va a llegar un tremendo Changán. Pero yo tengo que hacer una aclaración. ¿Usted se lo comprobó antes que fuera el número auto número uno? Soy un visionario. Y lo probamos cuando recién había llegado y yo le dije, oiga, este auto es un rico auto, tiene un andar... Y aparte, yo le voy a hacer una precisión, el auto se lo compró la Coneja y el Dieguito. No, si eso lo tenemos claro, que la Coneja le compró el auto, eso no, el me lo, Dieguito, no me lo... Y el Dieguito le sigue a usted las de abajo y dijo, Juan Pablo encontró que era rico, me lo compro. Le mandamos un saludo a Diego que está haciendo pacha en los fiordos de Aysén. Y gracias, Coneja, por comprarle un auto al papelito. Para que... No, si yo ando en moto y los autos que me prestan. No, si la moto empezó a comprar la Coneja, se queda lo mismo. Oiga, estoy quedando aquí como el chaleco. Un verdadero. Oiga, hablando de. Ha salido con su moto a pasear con la Coneja ahora que. Con mi moto y con mi agenda nueva. Mire, gracias, amigos de Torre, por encontrar mi agenda favorita, señor Felipe. No vamos a decir nada. Me hace bullying. No lo voy a hacer más bullying porque estamos en el capítulo 69 nomás, por eso no sí. Lo voy a hacer bullying. Gracias, Torre, por la gente. Siempre me encanta la agencia Fuchs. Después que usted empezó, después que le echó Air Sail a su moto, ¿cómo viaja seguro a Dichato? Seguro. ¿Sabe lo que me he preocupado? De parar en el Juan y Medio, de parar donde paran los camioneros. Usted me dijo que se me olvidó el nombre. No, la Chepita, ¿cómo se llama?
La Chepita. La Chepita. Recomendada por el señor Philip Quesada. Bueno, señores, ahora que viene, o sea, nos acaba enero y viene febrero, que es donde la gran mayoría de los chinos salen de vacaciones, pasen por Moto Travel y les llenamos Air Sales a su neumático. Solamente te lo voy a decir que funciona. No, nada espectacular. El producto revelación del año, Air Seal. ¿Saben por qué con Pablo Silva me ha hecho detalle? Porque antes yo siempre que salía en moto, me iba con un. A la mano el teléfono de la grúa. Por si queda. Ahora ya. Chao la grúa. Ahora voy tranquilo con mis rueditas de la. A las dos motos le eché Air Seal. ¿Eh? Sí, a la Pilia y a la BM. Así que ahí tengo mis dos motitos con Air Seal. Me parece, oiga. Me despreocupo, Juan Pablo Silva. Oiga, tienen que hacerle ahora también, tienen que hablar del otro panel que entró, ¿eh? Del León. Oiga, el León se pasó. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a tener que decirle así al cosa, esos avisos para que nos vaya anotando una pizarra, por lo menos, y no nos da el presupuesto de tanto panel que tenemos para que no se nos olviden. Oiga, la cosa está funcionando, ¿qué quiere que le diga? Además, muchas gracias, amigos, por estar acompañándonos en el capítulo de Al Torque, en nuestro canal de YouTube de Al Torque, con el regio trabajo de realizador que hizo Filip Quesada, que me está diciendo que ya es hora de que paguen. Bueno, eso lo vamos a ver con la coneja. Yo, mientras tanto, los invito a ustedes a seguir disfrutando de esta experiencia que vivimos en el Peugeot 3008 GT. Motor diésel, la semana pasada el señor Juan Pablo Silva me preguntó cómo que no, es absoluta, me dijo, ¿es bencinero? No, no es bencinero, es un diésel de 130 caballos que anda maravilloso. A todos le ha llamado la atención que yo contara de este imprevisto que me sucedió en la carretera a alta velocidad, donde se me reventó el neumático delantero derecho, el auto controla absolutamente, iba fuerte, y lo mejor todavía, pudimos sacar en la pana gracias a la coneja, que encontró el de seguridad. Filip, ¿eh? ¿Usted tiene imágenes de cuando fuimos a probar el Yaris, fuimos a probar lo MABM o no? Porque está hablando neumático delantero derecho, ¿se le reventó? Neumático delantero derecho, sí, señor. Oiga, vamos a tener que empezar a cuestionarnos porque ahora me está contando que reventó un neumático derecho de un Peugeot y antes había reventado un neumático derecho de un BM. ¿Cómo es la cuestión, don Alexis? ¿Usted fue el que le pegó No, le eché a mí la culpa. Ah, en Codegua. En Codegua, sí, Codegua. Le pegué al... ¿Cómo se llama eso? Al Tenito. Oiga, nos han preguntado varias veces, ¿Kenner sirve para los diésel? Juan Pablo Silva. Obvio que sirve para los diésel. Los Viagras del motor para los diésel, de lo que hablamos antes del DPF, es una súper buena solución para el DPF. No te lo repara, pero sí te ayuda a que no te genere todos esos gases que hablé anteriormente. Así que Kenner Motorsport, ya sea bencinero o petrolero, son los Viagras del motor. No, rico, los motores diésel y los proyectos que desarrollan la gente de Kenner Motorsport. Los Viagra del motor, especialistas, ingenieros que se metan ahí en la ECU y te van a dejar tu auto, ya sea bencinero o diésel, como dice Juan Pablo Silva, totalmente rápido y furioso, pero bajo control. Oye, Juan Pablo Silva. Que me acordé algo recién. Usted no vio el Dakar, por lo que no. O sea, aparte que hablamos de Quintanilla recién, pero usted no vio las imágenes del Dakar, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y vio que cuando llegaban a los Vivac? Así se llaman, no parque asistencia, Biobac. ¿Qué máquinas la van? Los autos, motos, todo. Bueno, Kierger, otro partner nuestro que también se la van ahí. Imagínense. Okay. Y esa máquina es la misma máquina que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta maquinita que está acá, muéstrame, señor director, por favor. Esta maquinita que está acá es para economizar agua. Esta maquinita es para, yo conozco, más vigente que la coloco aquí en un estanque de agua, la hago así, con hago así nomás. O sea, que están hablando de racionamiento. Un racionamiento y me va a lavar, con 20 litros me va a lavar el auto. Y esa es la que usaban en el Dakar, porque obviamente estamos al medio del desierto, ¿cómo iban a sacar agua? Bueno, y eso así lo hacían, no es que hagan magia, ellos tiran esta manguera en los bidones y la hidrolavadora te funciona y no necesitas conectarla a la manguera. Amigos queridos, la sequía está que arde y hoy día más que nunca se justifica. Pídele cómo se funciona el señor Papelito, él les puede explicar. Yo lo único que les puedo hablar hoy día, haciéndome de meteorólogo, es que la sequía está que arde y hoy día tener una hidroladora Karcher es casi también ser consecuente y estar muy en línea con lo que todos tenemos que hacer de cuidar
el agua. Cada gota de agua cuenta y en Cargill, por Dios, que saben de eso. Por eso, cada semana, señor director, nosotros, ¿qué les recomendamos? Les decimos, haz hidroterapia con Kärcher. Además de lavar tu auto o moto, conoce los múltiples usos de las hidrolavadoras en el hogar. Solo debes escoger el accesorio perfecto para dejar impecable todos los espacios outdoor de tu casa. Las terrazas, las piscinas, los muebles, persianas, juguetes, bicicletas, hojas, basuras, canaletas, las paredes, las parrillas. Ojo, las parrillas ahí en febrero. En fin, ¿cuáles son tus necesidades de limpieza? En Kärcher lo tenemos. Compra en KärcherStore.cl, tienda Kärcher Center o distribuidores autorizados de todo el país. KärcherStore.cl. Miren qué linda está lavando la moto ahí, la 1250 de Juan Pablo Silva, que luego usted tiene paseo pronto, sí, ¿no? Sí, 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 estamos ahí, estamos viajando ahora de nuevo, febrero, estamos viajando de nuevo. Vengo llegando y me voy, y así he estado todo, así he estado, así que por eso no he estado, hemos saltado, hemos salido afuera, y ahora calzamos para estar entre medio de los programas para poder salir, así que... Pero ya haré un resumen de la temporada y nos mostraremos las imágenes y de los videos y todas las cosas. Así que, ¿qué más tenemos ya? Oiga, es que yo le quiero hablar, ya que usted me interrumpe cuando yo le estaba hablando de Peugeot, que queremos agradecerle, junto con su campaña de autos eléctricos que estrenaron ahora a principios de enero, fundamentalmente para aquellos que van un paso adelante. Ese es el llamado. ¿Y viven el futuro cuándo? El futuro lo están viviendo hoy. Les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Estamos hablando del nuevo Peugeot i2008 y también del New Peugeot 3008 Plug Hybrid 4. ¿Qué significa esto? Que el 3008 es un híbrido enchufable. Olvídese, con un auto, usted le puede echar bencina y se dedica a andar en la ciudad, capaz que vaya una, dos o tres veces al año a la estación de servicio a echar bencina. El resto, preocúpese de cargar la motorización eléctrica del 3008 híbrido enchufable. Y le va a pasar lo que yo le estoy diciendo. Va a ir muy poco por la estación de servicio. Y si pasa, no va a hacer echar bencina. Cómase un completo, tómese un café. O algo más saludable, como le gusta a usted, Juan Pablo Silva, que está convertido en un verdadero vegano. ¿Eh? Oiga, ¿sabe qué? No sé si habló, pero porque yo me he saltado, pero me faltó darle las gracias a Cheri, la tremenda invitación que nos hizo. Oh, estuvo bueno, ¿eh? No me acuerdo ya si fueron los primeros días de enero. Sí, los primeros días de enero, sí, fuimos ahí al Río del Titanium, una tremenda puesta en escena en el lugar. Teníamos Dios para celebrar. Oiga, ¿para qué le puse eso? Porque mire, acá la persona que acaba de entrar, el que usted me molestaba, que yo era, parecía de cotito, que no sé qué, que estuve toda la noche con él. Bueno, él es Enrique Pelé. El director le dijo, usted dijo que el estaba gerente de marca de Bruno Fritz de Chery. Así que ahí también lo puede invitar usted algún día. Ya está, gerente, no. Bruno Fritz. Bruno Fritz, así ya. Que un hombre de gran experiencia en la industria, así que también lo podemos invitar aquí. Y dos cosas sobre Chery, Juan Pablo Silva. Una, que de verdad la rompieron, elegía la marca del año en los premios MT Motores de la tercera, en la versión número 15. Él en Autocosmos, la gente votó en autocosmos.cl. ¿A quién eligió? A Chery, la mejor marca de Chile. Y también el SUV. Ayúdame, el Z, Tiggo 2. ¿Tiggo 2? Tiggo, no sé. 2, Tiggo 2 Pro, sí. Tiggo 2, Tiggo 2 Pro, el más favorito vendido de todos los modelos que hay en Chile, que son muchísimos, 70 marcas, miles de modelos. ¿Cuál es el favorito? El SUV de Chery. Y a propósito de Bruno Fritz, quiero darle las gracias a la gente de Bruno Fritz de Concepción, porque en este pequeño accidente que tuve ahí a la altura del Río Claro, para reparar el neumático, no, el neumático murió. Llegamos a Bruno Fritz, nos atendieron espectacular ahí en el local de calle San Martín. Así que muchas gracias a la gente de Bruno Fritz, que también ve la marca Peugeot. ¿Así eso, no? ¿Sí? Sí, tenemos hoy día público de Bruno Fritz, así que está bien. Le damos un abrazo, felicitaciones. Muy simpática la gente de la octava región, así que los invité para Dichato. Me hicieron una rebaja. Es muy de cerca la ¿eh? Usted de allá, pues por eso es muy de cerca. No sé, sí, me trataron como de la casa, de hecho. El jefe del local de Bruno Fritz, ahí de Concepción, descubrimos que habíamos estado carreteando juntos en una famosa discoteca de Dichato que se llamaba La Indian. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pero esos son otros tiempos. ¿Eh? Eso es cuando. Pero usted tiene como aquí, 50 y tanto, yo no había ni así. Sí, acá el señor Pelé es de la región, ¿no? Sí, él sabe, a lo mejor, ahí va Dichato y sabe lo que le estoy hablando. Hay dos discotecas, La Catanga y La Indian. Yo era de La Indian.
Aunque a la coneja no le gusta mucho la historia de la India, porque ellos pololeaban con una chillaneja. Me van a parar la casa, me van a parar ya. Si no pasa siempre, diría lo mismo. Hoy día nos voy para la casa, miércoles 26 de enero, verano, Juan Pablo Silva. Oiga, usted le chuntó, el nuevo sí tiene para adelante Bose, pero usted con su campaña de Bose, oiga, explíquenos, siga adelante. Yo ya lo estoy cansando, ya llegó stock, ayúdenos a ayudar. La línea profesional de Bose, parlantes para tu casa, para tu oficina, eventos, ayúdanos a ayudar. Cómpranos parlantes Bose a nosotros, con eso vamos a ayudar a la escuela Alcázar de Illapel, que ya parece cuento, pero ya vamos a ir, señores, a verlo porque las condiciones sanitarias no lo han permitido, pero ya vamos a ir a ver estos exquisitos niños que vibran con las marcas, autos, motos, y todas las marcas que han venido acá no han querido apoyar con ellos, así que va a ser un tremendo evento cuando vayamos. Illapel está cada vez más cerca, ahí están exquisitos fanáticos de las motos, ahí van a poder abrazar y reencontrarse con el tío Juan Pablo, Juanito, Juan Pablo Silva Lira, un gran motociclista, un hombre de gran corazón también, que está, señor director está llamando y nos dice que... Que faltan auspiciadores, pero... Pero que, ¿sabe por qué nos falta siempre ese auspiciador, no? ¿Por qué? Porque ahora con un aforo no podemos tener invitados y no tenemos regalos. Pues entonces, como no tenemos regalos... No, si los regalos los tenemos. Los tenemos, pero entonces ahora como estamos con público que está en aforo fuera, le vamos a hacer un regalo al señor Pelén y vamos a acordar. Pinmanía.cl, son materiales POP, se dedica a hacerte poleras, camisas, lápices, vasos, lo que tú quieras. Así que Pinmanía dice que vas de Ola Motor y te van a hacer un 5% de descuento. ¿Alan calcetines? La verdad, lo que le pidáis. Y todo eso, y más encima, lo que me molesta el señor director acá, que me lo hacen especial a mí. Calcetines con la bandera de la comunidad que le gusta, Juan Pablo Silva, de la cual es miembro también. Ah, yo sabía que de alguna parte te había visto. Sí. yo sabía, Alexis, pero bueno. Pero bueno, es así. Todo se sabe. Todo se sabe, alguna vez salta el hilacha por alguna parte. Ya, señores, estamos... Hace mucho calor acá, así que vamos a... Hace mucho calor, les agradecemos y también yo los invito a sintonizar Motor Digital en Radio Universo 93.7 en Santiago y toda la cadena regional de Digital FM de Arica a Punta Arenas. En Concepción somos, ya que tenemos un visitante benquista, somos el 105.5 Motor Digital en Digital FM y Radio Universo. Juan Pablo Silva, abrazo grande, vamos a atender a nuestro invitado, vamos. Que no quiso venir aquí, no, pero no es que no haya querido, el aforo lo seguimos respetando mientras los contagios no bajen. Vamos a estar con Juan Pablo Silva, protegido con nuestras mascarillas KN95 y la de tres pliegues que tiene aquí el arriesgado señor de mototravel.cl. Nos vemos, señores. Chao.